Durante el fin de semana del 24 al 25 de marzo, La Roda será sede del inicio del primer circuito de padres de Albacete, una competición que surge ante el aumento del número de practicantes de este deporte y la proliferación de clubes. Tras nuestro municipio, este torneo llegará a Tarazona, Madriguera, Salmanza, Ellín, Villarrobledo y Albacete, donde se jugarán el máster final. En total son seis pruebas más un máster final. La idea de este primer año pues, es hacer una periodicidad aproximada de, de una prueba por mes, empezando en este mes de marzo, sobre todo pues organizar que cada una de las sedes se pueda organizar del mejor modo posible, que pueda fijar todos los detalles, que en el mes que tiene de, de tiempo de preparación pueda hacer un torneo lo, lo más atractivo posible para que haya el máximo número de participantes. Tanto las pistas de Padel Club La Roda como la pista de la piscina cubierta acogerán los partidos de este primer circuito provincial. El campeonato está compuesto por un total de 48 parejas correspondientes a tres categorías, primera masculina, segunda masculina y una única femenina. Juan Luis Galeano, del Padre Club La Roda, agradeció la colaboración de las empresas locales y el Ayuntamiento para que esta prueba pueda contar con los recursos necesarios y los premios de los ganadores. Cada categoría eh, son, se completa con 16 parejas, en las cuales eh, cada sede que organiza, en este caso nosotros este fin de semana, el, el que viene, eh, tiene reservadas eh, dos plazas por categoría y nosotros eh, eh, lo que hemos hecho es hacer un, eh, un ranking local en el cual eh, a, a partir del último torneo local que hicimos la, las dos parejas finalistas son las que eh, tienen plaza fija para disputar, disputar esta, este circuito a partir de, de ya en la página en la página web wwwyocompito.com estarán abiertas en principio hoy ya deberían pero ahí parece ser que hay algún fallo y a partir de mañana, seguramente o el sábado, estarán, estará abierta la página para hacer las inscripciones. Por su parte, el concejal de deportes del Ayuntamiento de La Roda, Eduardo Sánchez, apoyó la celebración de este circuito dada la gran aceptación de este deporte en nuestra localidad. Recordó que tras la buena acogida de la primera pista de pádel del Campo de Deportes, se decidió construir una segunda instalación en la piscina cubierta. Desde el Ayuntamiento de La Roda trabajamos por el fomento del deporte popular y los hábitos saludables como por ejemplo a través de la participación en los circuitos provinciales de carreras populares y de BTT y a partir de la opción que hoy estamos presentando se intensifica estos objetivos con el deporte del pádel que a día de hoy es una modalidad que permite estos propósitos por el gran auge que viene experimentando en los últimos años. El plazo para apuntarse ya ha comenzado en la página web www.yocompito.com hasta el 21 de marzo. Las parejas entrarán a formar parte del primer circuito del padre de Albacete por riguroso orden de inscripción.